Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos en verdad por la bendición que Dios contestó de nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Dios, que cómo es Dios que hace las cosas de una manera tan sencilla, tan, ¿verdad? Y uno lo ve tan complicado, tan difícil a veces, ¿no? No tal vez en tu caso, sino a veces decimos que hay circunstancias en que uno dice, no, pero esto, como dicen en Argentina a veces, ¿no? Esa mala frase, y Dios lo arregla. Pero a veces nos topamos con circunstancias que parecen muy difíciles que se pueda solucionar, o que Dios responda, o que Dios haga. Sin embargo, vemos que la mano de Dios se mueve de una manera tan sencilla, de una manera tan fácil, de una manera tan diferente, ¿verdad? Que nos quedamos perplejos, porque así es Dios, no importa cómo Dios lo haga, lo importante es que Él lo hace. Amén. Abre su Biblia, por favor. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la perseverancia. Pastor, pero eso ya lo habló. Vamos a hablar de la perseverancia. Es uno de los requisitos importantes para que usted reciba lo que le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Porque a veces no queremos perseverar, no nos queremos esforzar, no nos queremos sacrificar, pero queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos conteste, queremos que Dios haga. Pero tiene un requisito. La mano de Dios no se mueve sino más por moverse. ¿A favor de quién se mueve la mano de Dios? ¿De aquellos que no se esfuerzan, de aquellos que no se sacrifican, de aquellos que no ponen de su parte, de aquellos que no creen? ¿A favor de ellos se mueve la mano de Dios? No. ¿A favor de aquellos que no perseveran, que no son constantes? El problema de la iglesia hoy, uno de los tantos problemas de la iglesia hoy, que no es constante, no es perseverante, no es firme, no es ferviente. ¿Y no es ferviente en qué, pastor? Muchas veces en todo. No es ferviente en la oración, no es ferviente en la lectura de la palabra, no es ferviente en congregar, no es perseverante, no es constante. Y la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, y mire la ventaja que tenemos. Él dijo, pedid y se os dará. Tan sencillo como eso. Buscad. Cuando usted busca, a ver, cuando siempre busca una lente que se le pierde, la lente de eso que le regaló Pedro, que se le pierde un lado, tengo uno, me falta el otro, ¿qué es lo que hace Ruth? Levanta y dice, ay, no, no está. No, Ruth lo busca por todos lados, revuelve el ropero, tira el gato para afuera, los perros, hasta que encuentra el aro, ¿verdad? Eso es perseverar en algo, hasta encontrarlo, ¿verdad? Y una vez que lo encuentra, se goza, se alegra, porque lo encontró. Eso es perseverar, es ser constante. Es proponerse algo y hasta que no lo alcanza, no desiste. El problema de los cristianos hoy es que no se disponen a poder alcanzar aquello que necesitan, encima que lo necesitan. Tenemos el concepto tan errado de que Dios es tan bueno que creemos a veces que oramos dos veces y por eso es suficiente, Dios lo va a hacer. No. Si la Biblia dice, pedid y se os dará. Y si no te lo dio hoy, mañana te dice, pedid y se os dará. Y si no te dio mañana, pasado te dice, pedid y se os dará. ¿Hasta qué? Hasta que te dé. Buscad y hallaré. Y si no lo encontraste hoy, lo vas a hallar mañana. Y mañana te dice, buscad y hallaré. Y si no lo encontraste mañana, lo vas a encontrar pasado mañana. Y Dios te dice, buscad. ¿Hasta qué? Hasta que lo encuentres.
Llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Y si no se te abre hoy, llama mañana. Y si mañana no se te abre, llama pasado. ¿Hasta qué? Hasta que se abra. Eso es lo que el Señor dice. Como mi esposa habló hoy de la viuda que tanto le insistía al juez. Y fíjese la característica del juez. La Biblia dice que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea que venga de continuo y me agote la paciencia, dijo. Ese hombre no respetaba a hombre, ni temía a Dios. Él podía hacer lo que se le antojaba, era el juez. Tenía todo poder y toda autoridad. Sin embargo, mire el poder de la insistencia, de la perseverancia. Escuche, y era una anciana, era una mujer viuda. Sin embargo, dijo él, porque esta mujer viene todos los días a pedirme, a buscar y a llamar, le voy a hacer justicia. No sea que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia una vez que se vaya. El poder de la perseverancia, de ser constante, de ser ferviente y de no desistir por nada. Santiago 1:8, por favor, abra su Biblia. Ruth, por favor. Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el problema. Doble ánimo. Hoy somos fervientes espiritualmente, que queremos orar, que queremos ayunar, que queremos echar fuera demonios, que queremos sanar a los enfermos, que queremos convertir a los caníbales vegetarianos, que queremos todo. Y mañana no tenemos ganas de nada. Y pasado tenemos ganas y después no tenemos ganas. Y a la semana nos ponemos las pilas y empezamos a buscar. Y al otro día nos pinchamos, nos desalentamos. El hombre de doble ánimo es inconstante, y mire lo que dice, en todos sus caminos, en todo lo que hace, no solamente en una cosa, en todo. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Señor, yo no quiero ser de doble ánimo, yo quiero ser de un solo ánimo, así como tú eras caminando aquí en la tierra de un solo ánimo, ferviente, así quiero ser yo, Señor. Un cristiano ferviente, de ánimo ferviente. No quiero ser como una montaña rusa, Señor. Hoy estoy allá arriba espiritualmente tocando las nubes con las manos y mañana como gusano arrastrando nubes y pasado vuelvo a subir, pasado vuelvo a caer y subir. No. Miren lo que dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis. Dice, por cuanto eres tibia. ¿Y cuál es la característica del agua tibia? Que no es ni fría ni caliente, porque Jesús lo dijo. El agua tibia no se decide, no es ni frío ni caliente. Es decir, es, ojalá, Jesús le dijo, y mire, ojalá fuese frío, ojalá te decidas por alguno de los dos bandos, pero por cuanto estás en la mitad, te vomitaré de mi boca. Así es la persona de doble ánimo, es tibia. Que se deja llevar por las emociones, por lo que vive, por lo que ve, por lo que escucha. Y nosotros no tenemos que ser así. ¿Qué tenemos nosotros con este mundo? ¿Qué tenemos con este mundo nosotros? ¿Qué parentesco tenemos con este mundo? Hoy cuando venía de Malabrigo, vi un cartel de una iglesia que decía, Jesucristo viene pronto y tú lo sabes. Y el cartel decía, deja el mundo. Y la persona que no le dice, pero si dejo el mundo, ¿dónde me voy? A Marte, a vivir. A Júpiter. ¿Me entiendes? O sea, son mensajes
no se comprende, que no se entiende. Y nosotros necesitamos ser claros para este mundo. Entonces el mensaje que decía, deja el mundo y ¿a dónde me voy? Una persona que no sabe dice, ¿y si dejo el mundo? Ah, porque vos sos del mundo, pero si estoy en el mundo. ¿Soy del mundo o estoy en el mundo? ¿Soy un mundano? O de esos términos que usan. Por cuanto no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que seas frío? No, ¿que seas tibio? Tampoco. ¿Que seas inconstante? Tampoco. ¿De doble ánimo? No. Si alguno de vosotros dice, y voy a ir un poco el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, se nos lleva por allá. Todo está mal, se nos lleva la... Todo está bien, vamos, gloria a Dios. No tiene una firmeza espiritual, ¿sabe por qué? Porque no tiene una madurez espiritual, un crecimiento espiritual. No está parado ¿dónde? En la palabra. Usted tiene que estar parada en la palabra de Dios, parado en la palabra de Dios. Y que de ahí no lo mueva nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna actitud, nada de lo que suceda alrededor suyo, ni siquiera en su familia, no lo tiene por qué mover nada. Usted tiene que estar parado en la roca, que es Cristo Jesús, en nadie más. ¿Qué es perseverancia? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firmes. Firmes. No doblados, ni quebrantados, firme en todo momento, en todas circunstancias. Sí, claro que nosotros somos seres humanos almáticos, porque almáticos que tenemos sentimientos, tenemos emociones, ¿verdad? Así Dios nos creó. Pero lo que Dios no quiere es que en su camino persevere en nosotros nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque a veces tus emociones, tus sentimientos no concuerdan con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo y venía el carro de Faraón detrás, ¿él qué es lo que primero que hizo? Que es lógico. Se echó de rodillas a clamarle a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? ¿Cómo es que... Pero Señor, ¿cómo no voy a clamar a ti? Si delante tenemos el Mar Rojo y detrás viene todo el ejército de Faraón, nos van a destruir. ¿Por qué clamas a mí? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Imagínese usted estar en la posición de Moisés y que usted le clama a Dios y Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me pedís a mí? ¿Y a quién le voy a pedir, Señor? ¿A quién le voy a pedir, si es? ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? Porque Dios ya le había dado la autoridad y el poder. ¿En qué momento? Cuando le dio la vara. Porque la vara es señal, es símbolo de autoridad. ¿Qué le dijo? Le extiende tu vara, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasaba? Que Moisés no sabía que tenía que hacerlo. A veces Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? Si sabes lo que tienes que hacer. Sabes la decisión que tenés que tomar. Sabes cuál es la decisión correcta. Mantenerse firme y ser constante no es algo que usted lo logra de un día para otro. Para usted poder alcanzar eso, ¿sabe lo que necesita? Disciplina. Disponer el corazón. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la madrugada a orar? 3, 4 de la mañana. Esa es la mejor hora para agarrarse los cachetazos con el diablo. Créame. Sé de lo que le hablo. De nuevo, perseverancia, mantenerse firme
Y no solo firme, sino constante en una manera de ser o de obrar. Quiero hablar de Job. Job tenía muchas características no buenas. Era deshonesto, mentiroso, oportunista, irrespetuoso, ladrón, embustero y cobarde. Mire usted, Jacob. Editen eso en el video. Jacob. Es que nadie va a decir, hermano, está equivocado. No está mirando. Ya lo miraron. Me miraron feo del fondo. Yo le voy a dar un repaso acá, sí, Jacob huyó de su suegro, Génesis 31, del 25 al 28. Todos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Y me voy a ahorrar de eso, por eso lo bueno. Me voy a ahorrar de leer tantos versículos. Le voy a contar la historia y la enseñanza. 20 años atrás, Jacob se quedó con la primogenitura del hermano. Mira, hermano, muchos dicen que Jacob se la robó. Jacob no se la robó. Jacob le dijo, bueno, si tienes hambre, vendeme tu primogenitura. Aprovechó la oportunidad. Era oportunista, aprovechó la oportunidad. Y Esaú, ¿qué dijo? ¿Para qué quiero yo esa primogenitura? La despreció. Si yo voy a morir, claro que te vas a morir, pero no ahora. Él lo que estaba diciendo es, algún día me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y la primogenitura traía muchos beneficios. Por ejemplo, el día que el padre moría, se llevaba la mayor parte de los bienes. Bueno, te la doy, dijo, ¿dónde firmo? Firma para acá, toma joven. Pero le robó la bendición también, se quedó con todo, absolutamente con todo, y se fue. 20 años después, se está por encontrar con su hermano. Y no venía solo, venía con muchos hombres a encontrarse con él. Y él dijo, me va a matar por lo que le hice hace 20 años atrás. 20 años ese hombre huyendo, 20 años huyendo de su hermano, 20 años yendo deshonesto, mentiroso, oportunista, irrespetuoso, ladrón, embustero y cobarde, 20 años. Pero llegó el momento en que Dios iba a tratar con él y que se le iba a terminar la soga. Yo cuando usted tiene su perrito y le pone una soga y la otra lado lo ata, así que el perro sale corriendo y la soga en un momento, ¡ting!, tiró. Dios le dijo, hasta acá, porque Dios nos dice a todos, hasta acá. Yo te amo y quiero que estés conmigo en el cielo, entonces tu manera de vivir y de caminar delante mío no me gusta. Yo te dejo, dale nomás. Y llega un día, una hora y un lugar que Dios te dice, ¡ting!, hasta acá. Ahora yo voy a tratar con vos y a agarrarte. Agarrate, Catalina, que cabalgamos. Y se estaba por encontrar con su hermano. Ahora fíjese lo que hizo este hombre. Todo lo que él tenía, porque Dios lo había prosperado en abundancia. Sus ganados, sus hijos, sus esposas, sus siervos, sus carpas. Todo lo que él tenía lo pasó para el otro lado, para el vado de Jabok. El vado es un pequeño arroyito y lo puso para el otro lado, todo. Y la Biblia dice que él se quedó solo esa noche. Solo se quedó en ese lugar. Cuando él se despojó de todo, escuche, cuando él se despojó de todo, apareció en ese lugar un varón. Y luchó con él toda la noche luchó con él ese varón con Jacob y Jacob con ese varón. Pero ¿en qué momento apareció ese varón en la vida de Jacob? Cuando él se despojó de todo. ¿Usted quiere tener un encuentro con Dios? Despójese de todo, de todo.
de todo lo que tienes, y ahora lo voy a aclarar, de todo lo que amas y de todo lo que anhelas tener. De todo lo que tienes, no es que vas a vender todo y te vas a vivir en la punta del Cerro Cabra, no. Saca de tu corazón todo lo que tienes allí adentro. Lo primero, todo lo que tienes allí, sácalo, sácalo, sácalo. Tus hijos, tu esposo, tu hogar, tu negocio, tu casa, tu carro, el perro, el gato, quien sea que esté primero allí, sácalo. Despójate de todo eso. Porque todo eso es impedimento para que puedas tener un encuentro con Dios. Jacob se despojó de todo. Y recién allí vino el varón a él. Recién allí. Antes no. Y luchó ese varón con él toda la noche. ¿Y quiere que le diga algo? No era la intención de ese varón. Escuche lo que le voy a decir. Esto me lo enseñó el Señor hace 2 años atrás, más o menos, en una prédica. Estaba predicando en una iglesia. Y ahí mismo el Señor me lo mostró. No era la intención del Señor ganarle a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de ese varón era sobrenatural. Porque no era de esta tierra, venía del cielo. Y su fuerza era sobrenatural. Él solamente con un mover de su mano lo podía tirar allí y dejarlo ahí inmovilizado. No era la intención de ese varón vencer a Jacob. La intención de ese varón era enseñarle a Jacob a ser perseverante y constante. Y la Biblia dice que cuando luchó con él toda la noche, en un momento que dice la Biblia, que ese varón tocó, ¿qué cosa? El encaje de su mulo, su cadera. ¿Sabe por qué tocó su cadera? ¿Tiene alguna idea, no? ¿Pedro? ¿Henry? ¿Franco? ¿Hermanita? ¿Qué es lo que él venía haciendo durante 20 años? Huir, huyendo, escapándose. Cuando ese varón le tocó la cadera, ¿qué sucedió? Ya no pudo caminar más, no pudo correr más, no pudo huir más. Quedó cojo. ¿Y podía seguir huyendo así? No, ya no podía huir. ¿Se da cuenta que cuando Dios dice hasta acá, ¡ting!, te tiró la cuerda y ahí quedaste? Basta, te dice Dios. Así como estás caminando, así como estás viviendo, así como vas delante mío, no me gusta. Ya basta. Y Dios dice hasta acá, ¡tum!, te tiró la cuerda. Y le tocó su muslo. Se le conjuntó, dice la palabra. Ya no pudo ir más. Y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. No te voy a soltar, aún con su tremendo dolor, dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Vos sos la solución a mi problema, que viene allá atrás con 300 hombres. Vos sos la solución a mi problema. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Deshonesto, mentiroso, oportunista, irrespetuoso, ladrón, embustero, cobarde, todo eso. Ese es mi nombre. Jacob me llamó. Y él dijo, ya no te vas a llamar más Jacob. Desde hoy en adelante tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora escuche. Después de que sucedió eso, se encontró con su hermano. Y la Biblia dice que cuando se encontró con su hermano, ¿qué sucedió? Su hermano lo golpeó, su hermano lo maltrató, su hermano le... ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir, que esto también me lo enseñó Dios. Y cuando él me lo enseñó, yo quedé... Su hermano, ¿quién venía a encontrar? ¿Esaú venía a encontrarse con quién? ¿Con quién? Más fuerte, ¿con quién? Con Jacob. ¿Qué Jacob? Sí, pero ¿qué Jacob? ¿Quién es esto? ¿Qué
¿qué es Jacob? Cuando Jacob le dijo, escuchen, porque quiero que lo deduzca usted mismo. Cuando Jacob, cuando el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba, me tengo que ir. Jacob le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. El ángel le dijo, ¿cómo es tu nombre? Él dijo, Jacob, me llamo. Escuchen. Entonces él le dijo, tu nombre ya no será más Jacob. Ahora te vas a llamar. ¿Qué es lo que Dios le cambió? El nombre. El nombre. ¿Y el nombre qué representa a nosotros? Nuestra identidad. ¿Verdad? Ahora, ¿Esaú a quién venía a buscar? ¿No? Al viejo hombre. Venía a buscar a Jacob, pero Jacob ya no existía. Jacob ya no existía. Bendito Dios, Jacob ya no existía. Dios le cambió la personalidad, su identidad, su nombre. Por eso es que cuando se encontraron los dos, se abrazaron. Porque Dios cambió su vida, su mundo, su personalidad, su identidad, su todo. Ya no era más Jacob, el embustero, el ladrón, el mentiroso, el oportunista. Ya no más. Ahora era príncipe de Dios, príncipe de Israel. Era un príncipe y ya no era más un mentiroso. Entonces cuando llegó Esaú, no se encontró con Jacob. Aunque él veía a Jacob, su identidad, su persona no era él. ¿Me entiende usted? Pero todo eso viene de dónde, hermano querido. ¿De dónde viene? De su perseverancia, de su constancia, de su fervor. Toda la noche luchando con ese varón. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Yo ya estoy cansado de estar así. Me tienes que bendecir. Por algo estás acá. Y Jacob sabía que él era el enviado del cielo. Porque ¿cómo iba a aparecer ahí? ¿Cómo iba a aparecer ahí? Él sabía que él era alguien que no era de este mundo. Y dijo, esta es mi oportunidad. ¿Por qué entonces le dijo, bendíceme? No te voy a soltar si no me bendices. ¿Cómo que si no me bendices? Él sabía quién era ese varón. Él sabía que venía de parte de Dios. No te voy a soltar, hermano. No te voy a dejar hasta que no me respondas. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de pedir. No voy a dejar de golpear. No voy a dejar de llamar. No voy a dejar de orar hasta que no me responda mi oración. Señor, porque lo estoy pidiendo. Escuche lo que le voy a decir. Le estoy pidiendo, Señor, te lo estoy pidiendo conforme a tu palabra. Tu palabra dice que por su llaga yo fui sano. Y el Salmo 133 dice, Señor, que Él es el que sana tus dolencias. Salmo 103, perdón. Él es el que sana tus dolencias. Señor, aquí está escrito. Entonces yo voy a seguir orando, voy a seguir pidiendo, voy a seguir golpeando, voy a seguir llamando hasta que tú me abras, Señor, y respondas mi oración y me sanes. Eso es perseverancia. Eso es ser constante. Eso es ser decidido. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, te diga lo que te diga. Así es como se alcanza las bendiciones de Dios. Así es como se tienen las victorias. Así es como las almas se salvan. Ser perseverante, ser constante, tener una mentalidad, cambiar nuestra mentalidad. No decir hoy, bueno, hoy voy a orar a un Padre Nuestro y ay, ay, Dios. No. Y perdóneme lo que le voy a decir. Le ruego que me perdones. No seamos mediocres. No lo seamos, hermanos. No lo seamos. No lo seamos, hermanos queridos. Y le ruego que me perdone, pero esa es la palabra. No seamos pobres. No leemos una oracioncita así, creyendo de que Dios, a través de esa oracioncita, va a obrar en nuestras vidas.
Claro, podemos hacer una oración porque estamos apurados, vamos de corrida, ¿verdad? Poner fe, tener, pero ser perseverante, ser constante. Dios, a medida que usted va creciendo en el camino de Dios, Dios te va a ir reclamando más. Dios te va a ir pidiendo más. ¿Me entiendo? No es lo mismo que usted ore por la comida a que usted clame a Dios por un problema que usted tiene. No es lo mismo. Es una oración más ferviente, es una oración más intensa, es una oración que requiere de más tiempo. Y eso es lo que no tenemos muchas veces. Y que a veces sí tenemos y no se lo queremos dar. Escuche, para el problema que Jacob tenía, ¿cuánto ocupó de su tiempo? Toda una noche. Toda una noche. Orando, orando, es decir, luchando, 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 luchando. ¿Se acuerda el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya, cállate, Bartimeo, estoy pidiendo moneda. Ah, está bien, perdónenme. No, no. ¿Qué me importa lo que ustedes digan? Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad y solamente Él me la puede suplir. Y la Biblia lo dice. Y él gritaba más fuerte, como para que les dé más rabia. Lo que el diablo no quiere es que usted ore. Lo que el diablo no quiere es que usted crezca en la oración. Lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que usted sea perseverante, que usted sea constante. ¿Por qué? Porque sabe que usted se puede convertir en un peligro para él. Lo dijo mi esposa, la viuda, todos los días, voy ahí hasta que este me haga justicia. La mujer que tocó el manto de Cristo, su flujo de sangre, su cuerpo debilitado, maloliente, despreciada por la sociedad, porque eso era una maldición. Se abrió paso entre todos los obstáculos. ¿Quién era el obstáculo? La multitud. Solo necesito tocar el manto. Miren. Constancia, perseverancia, sin fe no sirve. Pero la constancia, la perseverancia, con la oración y la fe, es un arma poderosa delante de Dios. Todos tenemos peticiones, ¿verdad? Todos queremos que Dios haga cosas. Todos queremos que Dios mueva su mano, que Dios haga, que Dios nos responda, que Dios nos bendiga. Todos. Pero hay requisitos que tenemos que cumplir. Hay requisitos delante de Dios. Escuchen, miren, y termino con esto. Hay un dicho que dice, en la obediencia está la bendición, ¿verdad? Usted obedece a Dios por amor, Dios te bendice. Usted obedece a Dios por amor, no por... Yo voy a obedecer a Dios a ver si Dios me da. No, usted lo hace por amor, ¿verdad? Dios te bendice. Usted lo hace desinteresadamente y Dios te bendice, porque Dios bendice. Dios te bendice cuando usted obedece a Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios te bendice. Pero hasta para ser obediente hay que ser constante, hay que perseverar. Para todo usted tiene que ser constante, usted tiene que perseverar. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Perseverar hasta el fin. Usted no va a llegar al cielo sin perseverar, sin ser constante, sin ser ferviente. ¿Me entiende usted? Cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestro pensamiento y que el Señor cambie nuestro corazón. Vamos a sacudirnos de la comodidad espiritual en la que estamos y vamos a empezar a buscar a Dios. Empecémonos a disciplinar nosotros mismos. Disciplina espiritual propia, disciplínese usted. Usted mismo disciplínese buscando al Señor. Usted mismo.
Cuando yo empecé a buscar al Señor de madrugada, tenía mi relojito. No le conté ese testimonio, lo perdí. Le decía, Señor, por favor, yo sé que, yo le dije así, Señor, yo sé que vos no sos mi despertador, pero yo quiero buscarte. Yo quiero buscar tu rostro, quiero seguir orando de madrugada, por favor, despiértame. Yo sentía como alguien a las 3 de la mañana me movía así, o cuando te despierta alguien, ¿no? Levantate, así. Abría mis ojos así, me levantaba, iba al comedor, veía la hora, las 3 en punto de la mañana. Sí, gracias, Señor. O a veces me golpeaba en la planta de los pies. Abría mis ojos y escuchaba una voz que me decía, orar. Me levantaba, iba al comedor, veía la hora, las 3 en punto clavado ahí. Y después ya me fui disciplinando solo. Me levantaba solo, ya mi cuerpo ya estaba, me levantaba solo. A las 3 de la mañana me hizo... No, como cuando te levantas para ir a la escuela, ¿sabes qué es ahora? 6:30. O el trabajo, o lo que sea. Pero ¿sabe? Y termino con esto. ¿Sabe cuando Dios te ayuda a disciplinarte a ti mismo? Cuando Él ve la disposición de tu corazón. Él mira primero tu corazón y dice, sí, está dispuesto. Vamos a ayudarlo. Y Dios te ayuda. Dice, no, mira tu corazón y dice, no, este es pura palabra nomás. La diferencia para Dios entre ayudarte y no, es esta. Es esta. Perseverancia, constancia, oración, con fe. Usted va a ver la mano de Dios cómo se mueve. No solamente en usted, su matrimonio, en sus hijos, en su economía, en su salud, Dios lo hace. ¿Usted quiere ver eso? Ponga por obra lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, venimos ante ti en esta noche. Después de oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Y nos miramos por dentro, nos examinamos por dentro, Señor, y te pedimos misericordia, piedad y perdón. Si hasta aquí no hemos sido perseverantes, fervientes, constantes, Señor amado, en la oración. Si hemos dudado de ti, Señor, te pedimos misericordia. Si hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos, Señor, como buscarte de madrugada, como ser fervientes, como orar todos los días, Señor amado, como leer tu palabra todos los días, como compartir nuestra fe con otros, Señor, y ya no lo hacemos. Te pedimos perdón, Señor. Si hemos perdido ese primer amor, ese fervor, Señor, en tu palabra, perdónanos, Señor, y ayúdanos a volver a las primeras obras. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te lo ruego. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que están delante de ti, que han oído tu palabra, Señor, y tu consejo. Que esa palabra quede grabada a fuego en sus corazones y pueda llevar fruto al 100 por 1, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre mío, te lo ruego, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando nuestras vidas en esta nueva semana. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Guarda a mis hermanos al salir de este lugar y que en esta nueva semana sea una semana, Señor amado, donde tú trates con nosotros, donde podamos ver tu poder y tu obra, donde podamos menguar para que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que hay en nosotros, Señor, que ocupan el lugar que tú deberías ocupar, el primer lugar. Señor, gracias te doy. Y te pido que tú limpies cada corazón que está delante de ti. Si hay afán, si hay ansiedad, límpialos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la paz, Señor amado, la gracia y el gozo de tu Espíritu Santo llenen esa vida en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios, porque eres bueno, porque nos has hablado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene con su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a prepararnos para el día de su venida. Amén. Póngase de pie, por favor. Sí. Por favor. Justo estábamos meditando con los adolescentes y lo que usted hablaba me hizo acordar de eso.
Si puede leer Mateo 13, del 45 al 46, por favor. Mateo 13, 45 al 46. Mateo 13, del 45 al 46. A ver. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y hablábamos ahí de lo valioso que debe ser para nosotros estar en el reino de Dios, haber alcanzado, vivir en el reino de Dios, buscar el reino de Dios. Debe ser, dice, más valioso que lo que consideremos de mayor valor en el mundo. Amén. 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 Póngase de pie, hermano. Amén. Saluda a su hermano, por favor. Y vaya en paz en el nombre de Jesús. Amén.